Hola tejiseguidora, ¿cómo estás? Vamos a iniciar este hermoso gorrito de Pikachu utilizando estambre amarillo, amarillo fuerte, amarillo huevo, negro. En realidad vamos a ocupar muy poco negro, pero vamos a utilizarlo igual el rojo y también un poco de estambre blanco. Si tienes porciones pequeñas, pedacería de estambre te va a servir, utilízalo. Vamos a sacar todo lo que tenemos ahí en poquitas cantidades para realizar este hermoso gorro de Pikachu. También vamos a ocupar una aguja estambrera y una aguja de coser de las normales. Nuestra aguja para tejer del número 3 y también unas agujas del número 4. Este proyecto va a estar terminado rapidísimo, así que manos a las agujas y al estambre, tejiseguidora. Para este proyecto vamos a ocupar montar 80 puntos, ¿sí? Ya ves que siempre me adelanto un poco, ya tengo mis 80 puntos montados. Y vamos a hacer aquí en lo que es la pretinita o lo que es la diadema de la gorrita, vamos a hacer en esta ocasión, en lugar del elástico, vamos a poner el punto trigo. Recuerda que el punto trigo es tejer la primer vuelta un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Así nos vamos toda esta vuelta. Un derecho, un revés. Una vez terminada esa vuelta, la segunda vuelta se va a tejer como se presentan los puntos. En este caso va a ser un revés, un derecho, un revés, un derecho. También toda esta vuelta va a ser igual. Vamos a formar un tipo granitos, ¿sí? En todo lo que es esta pretinita. Se me pasó decirte que este gorrito es aproximadamente para una edad entre 12 y 16 años. Si tienes algún muchachito o algún adolescente en casa que le guste usar gorritas, esta le va a quedar hermosa, ¿sí? Entonces nos vamos donde es revés, revés. Y donde es derecho, continuamos con derecho. En la siguiente vuelta, te digo que sigue. Ahora, vamos a comenzar nuevamente la siguiente vuelta y vamos a tejer al contrario de cómo se nos presenta el punto, ¿sí? En este caso, yo aquí tengo un derecho. Ahora voy a hacer un revés. Continúo con un derecho porque se me presenta un revés, lo contrario del punto que se me presenta. Toda esta vuelta y en la que sigue vas a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Como se te presenta el punto, así lo vas a tejer. ¿Sí? En este caso estamos tejiendo aquí al contrario de cómo iniciamos. Bueno, ánimo tejiseguidora, ánimo tejiseguidor. Además, recuerda que estamos haciendo esta diademita para esta gorra hermosa y lo que vamos a hacer es tejer esta pretina aproximadamente por 10 centímetros de alto. Entonces continuamos para tener y terminar de tejer estos 10 centímetros que necesitamos. Así va quedando. Bien, así es como queda esta pretinita. Ya tenemos aquí los 10 centímetros y por lo que lo hicimos anchita es porque la vamos a poder utilizar dobladita, de esta manera. ¿Sí? Para poderla utilizar doble y se vea así. Ahora ya vamos a meter nuestras agujas del número 4 y a continuación
vamos a tejer nada más derecho y revés, ¿sí? Así nos vamos a ir por 14 centímetros, tejiendo esta vuelta puro de derecho. La que viene va a ser en revés. Y así, derecho, las vueltas pares en revés por 14 centímetros. Bien, ahora observa bien qué vamos a hacer para reducir un poco este gorro, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo en el mismo punto como íbamos, con el mismo punto, derecho y revés. Y vamos a tejer 12 puntos. Ya los tengo aquí. Después de estos 12 puntos, vamos a tomar 2 puntos juntos, ¿sí? De esta manera. Ahora continuamos tejiendo y contamos nuevamente 12 puntos, ¿sí? Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora sí, nuevamente 2 puntos juntos. Y de esta manera nos vamos a ir tejiendo. Nuevamente haces tu punto en revés y continuamos con la otra reducción en la siguiente vuelta de derecho. Ahora ya por el delante tengo, ya tejí 2, 4, 6, 7 puntos. Ahora tejo 8, 9, 10, 11 y aquí hasta el 11 nada más voy a tejer. Ahora agarro 3 puntos juntos. Anteriormente agarramos 2, ahora agarro 3. Nuevamente vuelvo a contar 11 puntos tejidos y vuelvo a hacer la reducción de 3 puntos. Así nos vamos a ir hasta tener aproximadamente 20 puntos nada más en nuestra aguja. Vamos a ir reduciendo 11, ahora después a los 10, a los 9, a los 8, de 3 puntos. Y nos va a ir quedando esta costura, que es donde se ve la reducción. Continuemos. Ya hemos reducido el gorro lo suficiente como para cortar nuestro estambre y ponerle una aguja estambrera, y a continuación vamos a pasar la aguja estambrera por todos los puntos para poder unirlo. De esta manera todos los puntos los pasamos por la aguja estambrera para poder terminarlo y también unirlo por los lados. Ya una vez que hemos pasado nuestra aguja por todos los puntos, lo que vamos a hacer es unirlo con el extremo del otro lado y vamos a jalar sin reventar la hebra para poder hacer un nudo, ¿sí? El cual se va a perder y no va a causar mayor problema. Así. Entonces, ya una vez unido, ¿sí? Vamos a jalar un poco más para que no quede ningún, este orificio no debe quedar. Sí, hay que cerrarlo por completo. Una vez que ya lo cerramos bien, vamos a unir los laterales, ¿sí? De un lado hacia otro. Ya una vez unido nuestro gorrito, así es como queda, ¿sí? Ahora vamos a ponerle la carita, los ojitos. Bien, una vez ya unido, así es como queda. La opción sigue en que podemos doblarle
o dejarla pretina sin doblar. Ahora a continuación vamos a ponerle la carita, lo que son los ojos. Bien, tejiseguidora, tejiseguidor, ya yo bordé un ojito y una chapita o un cachetito del gorrito. A continuación te explicaré cómo lo realicé. ¿Sí? Corté un medio círculo de hoja. Hice un círculo ovalado, perdón, un círculo ovalado de una hoja, lo puse en mi gorrito y puntié alrededor. Igual en el cachetito. Hice un círculo redondito, redondito y lo puntié alrededor y quedó así. Y esto va a ser mi base para poder bordar, porque en esta ocasión no va a ir tejido el ojito, sino va a ir bordado. Para eso tenemos nuestra aguja estambrera y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a perfilar muy bien qué es lo que queremos hacer. En este caso es el ojito, y lo vamos a realizar de la siguiente manera. ¿Sí? Metemos la aguja haciéndolo hacia nosotros, regresamos la aguja al mismo sitio donde empezamos, a donde inicialmente lo metimos, pasamos nuestro hilo para el lado derecho y jalamos. Aquí tengo mi hebra, la punta de la hebra, para no hacer nudo, la voy a sujetar bien esta vez para poder detenerla, sujetarla y poder llevármela más adelante sin hacer nudo, para que en la parte de atrás quede así. Te muestro, no hay ningún nudo, simplemente se ve lo bordado. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí, nos regresamos, metemos la aguja siguiendo los puntos que ya hicimos con anticipación. ¿Sí? Entonces de esta manera vamos a ir bordando o perfilando todo alrededor. ¿Sí? Ahora voy a regresarme de esta manera. Me regreso y meto mi aguja en el estambre negro donde inicialmente está mi punto. Y continúo así. Es importante perfilarlo para que a la hora de rellenar, como aquí, no salirnos. Pero al final de cuentas, este perfil que vamos haciendo aquí, o esta remarcación, si así lo queremos llamar, se va a perder, ¿sí? Se va a perder, no se va a poder apreciar. Entonces, de esta manera vamos haciéndolo. Ahora agarro mi aguja, pero haciéndolo hacia el contrario de mí. Y siempre mi estambre hacia un lado. Todo esto lo vamos a ir bordando alrededor. Vuelvo a regresarme con la aguja, pero ahora al contrario. ¿Sí? Hacia allá. Regreso mi estambre para que se vaya formando un tipo cordoncito, como un tipo caminito, que nos va a indicar de qué manera va a quedar el ojito. Entonces vamos a seguir haciéndolo para poder terminar este ojito. Todo va a ser en negro. Ahorita, en cuanto empiece a rellenar, te muestro la manera en que lo vamos a hacer. ¿Sí? Nuevamente, aquí se me hizo un nudito. Hay que tener mucho cuidado con estos nuditos porque es fácil de que se hagan y nos hacen perder nuestro punto en el que estamos. Nuevamente te muestro cómo voy a meter mi aguja, ¿sí? Hacia
atrás, ¿sí? Lo meto por el lado adelantito de donde no está bordado, lo voy a meter, ¿sí? En esta parte de aquí, siguiendo mis puntos, lo meto y lo saco exactamente donde está mi hebra negra. Ahí lo voy a sacar. Ahora paso mi hebra hacia este lado, ¿sí? Para acá. Y jalo. Y esto nos va a ir haciendo este caminito. Bueno, vamos a continuar. Te muestro cómo queda ya perfiladito, ¿sí? Ya delineado, también se podría decir. Ahora vamos a hacer esto, este rellenadito. Primero va todo lo negro y va a ser exactamente de la misma manera, ¿sí? Vamos a hacer, acercando de esta forma nuestra aguja a donde partimos. Yo partí de aquí, voy a insertar mi aguja ahí, regreso mi aguja por la parte de abajo, mi estambre por la parte de abajo de la aguja y empiezo a rellenar. Ahora nuevamente me adelanto un poquito, ¿sí? De esta forma, y donde no está tejidito para poderlo bordar. Ahí saco mi aguja que quede exactamente en medio de mi hebra negra, paso mi hilo para este lado derecho por abajo de la aguja y jalo. Y ahí empiezo ya a rellenar poco a poco. Todo es una repetición y nos vamos a ir en este caso de extremo a extremo, ¿sí? Lo cual quiere decir que yo de aquí, en este momento, me voy a regresar nuevamente. Ya llegué aquí a esta orillita. Nada más voy a hacer esto aquí y me regreso. Volteo mi gorrito, siempre tomándolo de la parte de acá abajo, de acá por abajo, ¿sí? Para no tener el accidente de unir el gorrito con la parte de acá, de atrás. Entonces, nuevamente voy a regresar mi aguja a donde partí. Entonces, de esta manera, nuevamente inicio todo y me voy bordando todo alrededor hasta todo el centro, hasta tenerlo completamente en negro, de esta manera, ¿sí? Vamos a continuar haciendo lo mismo hasta cubrirlo todo de negro. Ya terminé de rellenar todo lo que es el ojito. Ahora vamos a continuar poniéndolo blanco, ¿sí? Y ahora va a ser nada más un pequeño punto alrededor de el ojo, ¿sí? Procurando que quede al mismo nivel del otro. Y vamos a hacer exactamente la misma puntada como le hicimos, pero ahora va a ser formando un pequeño círculo, ¿sí? De la misma manera hacemos, retomando la punta, tomándola, sujetándola para que no se nos vaya a salir y quede bien sujeto en esta forma. Y aquí la perdemos, ¿sí? Entonces vamos a continuar haciendo este círculo para darle la finalización a este ojito. Te muestro cómo voy avanzando, ¿sí? Voy imaginando que estoy haciendo mi círculo y lo voy plasmando, bordando de esta manera, y se va acordonando
y ya nada más lo que voy a hacer al terminar aquí es rellenar el centro de la misma manera como lo hicimos con el color negro, ¿sí? Así queda. Ahora sí, con el mismo punto, sin perder el punto, vamos a continuar formando el centro, rellenándolo. Pasamos nuestra hebra por abajo para que no se vea el cruce y continuamos dándole vuelta a nuestro gorrito para poder ir avanzándolo de esta manera. Como es un espacio muy pequeño lo que vamos a rellenar, rápidamente lo vamos a hacer. Ya terminé de hacer lo que es el iris del ojito. Ahora paso mi hebra por abajo para que no se note y poder perderla, no importa dónde la saque. La corto con mi tijera muy muy pegadito y de esta manera queda el ojito. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero en el cachetito, a formar esto en rojo. Recuerda que ya lo habíamos punteado anteriormente, ¿sí? Ahora nada más vamos a meter nuestra hebra con nuestra aguja de la misma manera, regresando al punto de inicio para poder dar comienzo y sujetar nuestra hebra con la que iniciamos y poder así perderla para que no se nos vaya a salir y a desbaratar nuestro bordado de esta manera. Si en este momento no pudimos sujetarla por completo, al final de la vuelta lo vamos a poder hacer, no hay ningún problema. Entonces vamos a perfilar lo que es nuestro círculo de la chapita y también rellenaremos de la misma manera como lo hicimos con el ojito y le vamos a ir dando vuelta para que quede bien formadito lo que es el círculo de esta manera, ¿sí? Te muestro cómo va quedando. Continuamos hasta rellenarlo. Así queda. Ahora vamos a ir, recuerda que aquí en el ojito nos fuimos bordando de lado a lado, ¿sí? En esta ocasión vamos a bordar esta chapita, pero en círculos. Vamos a ir haciendo exactamente lo mismo que hicimos para perfilar, muy pegaditos, un punto de otro, para que quede totalmente selladito y no se aprecie nada de lo amarillo, ¿sí? Y que quede en circulito como aquí te lo presento. Bueno, continuamos igual todo alrededor hasta quedar en el puntito del centro. Ya terminada la chapita o el cachetito, así nos debe de quedar. Te muestro que está totalmente rellena, ¿sí? No se aprecia nada de lo amarillo. Igual en los ojitos. Continuamos haciendo la boquita. Puedes apreciar, yo ya la punteé y vamos a hacer exactamente lo mismo como hicimos aquí para perfilar las chapitas, pero ahora no vamos a rellenar, solamente vamos a hacer una línea la cual nos va a indicar que es la que son las chapitas. No va a haber ningún relleno, simplemente va a quedar marcada la boquita con el estambre.
y de paso le hacemos la pequeña línea arriba para hacer la naricita. Adelante, tejiseguidor. Ánimo, tejiseguidora. Se van a ver hermosos nuestros niños. A continuación, después de la boca y de la naricita, vamos a hacer la oreja, ¿sí? Las orejas. Yo aquí ya tengo una terminada para mostrártela y poderla finalizar, poder finalizar haciendo el pegar nuestra orejita aquí a este hermoso gorrito. Y lo que hice fue con agujas circulares. Tú lo puedes hacer hasta con tus agujas del número 3 normales. Yo lo hice con circular para no tener una costura, pero igual se puede hacer de las dos formas. Entonces monté 21 puntos, ¿sí? Esos 21 puntos los vamos a tejer por 20 vueltas en derecho y revés, ¿sí? Y ya que tengamos 20 vueltas aproximadamente hasta aquí, empezamos a hacer disminuciones tomando dos puntos juntos por 3 vueltas para poder unir posteriormente el estambre negro y seguir disminuyendo hasta que termine en punta, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo juntos. Entonces vamos tejiendo nuestras 20 vueltas que necesitamos e inmediatamente después comenzamos a hacer las disminuciones que requerimos para que esa orejita termine en punta. Ya estamos aquí terminando lo que es la orejita y quedó como un cilindro, ¿sí? De esta manera. Si lo hiciste con las agujas normales, todavía no es tiempo de unir. Hay que terminar de disminuir aquí en la orejita para poner el estambre color negro. Aquí vamos a tomar los primeros dos puntos juntos de esta manera y se hace una disminución y continuamos tejiendo como corresponde. 4 puntos tejidos y hacemos otra disminución igual. 2 juntos y listo. Volvemos a contar 4 puntos juntos. Dejen, recorro mi aguja. Después de esos otros 4 puntos, vamos a hacer nuevamente otra disminución. ¿Sí? Es de la siguiente manera. Lo vamos a hacer de la misma manera. Yo aquí estoy luchando, peleándome con las agujas, ¿sí? Pero vamos a continuar haciéndolo así hasta 2 vueltas más. Aquí hago otra disminución de otros 2 puntos juntos. Los tomo y así los saco juntos. Y continúo contando 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí hago nuevamente otra disminución de 2 puntos juntos. Poco a poco va agarrando una forma en pico. Continuamos haciendo disminución. Llevo 2 vueltas en disminución. Hay que hacer otras 2 antes de poner nuestro estambre en color negro, ya que de ese solo vamos a hacer aproximadamente unas 4 vueltas. Es poco lo que vamos a utilizar del color negro, ¿sí?
Bueno, continúo tejiendo. Esta sería la tercera vuelta que llevo en disminución. Y aquí hago otra. Una vuelta más con disminuciones cada 4 puntos y metemos el color negro. Aquí ya corté mi estambre amarillo y voy a incorporar de esta manera el color negro. Y voy a continuar tejiendo en color negro, recordando que ahora las disminuciones van a ser mucho más seguidas, ya que nada más le vamos a hacer, deja cuento para que veas, 4 o 5 vueltas, ¿sí? Para que termine en piquito de esta manera. Entonces, esta sería la primera vuelta. Cada 2 puntos podemos ir haciendo la disminución hasta tener exactamente unos 3 o 4 puntos nada más para hacer la última disminución y cerrar así la oreja, ¿sí? Aquí voy a hacer otra disminución, 2 juntos, y voy a continuar tejiendo normal mi puntada. Avanzamos de la misma manera hasta que nos termine en punta. 5 vueltas, contando esta, sería la primera. Ya están terminadas, quedan de esta forma las 2 orejitas y ya nada más nos resta unirlas para, con el mismo color amarillo que tienes, vamos a unirlas para que nos quede terminado este gorrito, ¿sí? Vamos a unirlas y te muestro cómo se ve ya terminado, ¿sí? Más o menos así, a esta altura las vamos a unir, que queden caídas, no paradas, así no, que queden así, caídas. Bueno, con nuestra aguja estambrera y el estambre amarillo las unimos. Bien, tejiseguidora, así queda terminado nuestro proyecto una vez que le colocamos las orejitas. Espero tus comentarios, si te gustó, dale like y suscríbete. Recomienda mi página. Recibe un abrazo cordial de Tejinelas Betina. Hasta el próximo tutorial, tejiseguidora.